ahora del que ocasionó la tragedia, no se sabe nada, no se sabe nada. Ella llama a las 8 de la noche a mi mamá diciendo, mamá, mi papá tiene el carro. Pero mi mamá dice, ¿por qué te fuiste ir así tantas veces que yo te dije que no te fuera, que el carro estaba mal? Viene como que se le descargó la pila, hasta ahí supimos de mi hermano. Llega la noticia aquí. Eso fue el domingo que llamó a tu mamá. Ok. Y le dice, ajá, ¿cómo se enteran ustedes de eso? Llamamos el lunes de la mañana. No, llama a mi tía, en verdad yo no lo creí, en verdad. Llamaron a mi tía, no, se murió tu hermano de una vez, es mentira, mamá, no, mi hermana también. Hasta que yo veo el cadáver de mi hermana, yo no voy a creer. Claro. Bueno, en total, como la 1:30 salimos ya aquí al borde de... A la 1:30 de la mañana de ya el lunes, la madrugada del lunes. A la 1 de la tarde. De la tarde. De la tarde. De ayer. Ah, pero ustedes no saben nada. Pero sí se escuchaba rumor, pero en verdad no lo creí. Claro. Y ustedes, digamos, no se preocuparon en vista de que ella no llegaba en la mañana. Sí, la estaba llamando. Ya, me pidió teléfono. La llamada lo mandaron por fusión. ¿Solamente tiene teléfono de o las dos? Ajá. ¿Y ninguno contestaba? Sí, la estaba llamando. Ya, me pidió teléfono. Mi mamá le había dicho, no te vas a llevar. Ajá, tu mamá le dijo a Edith que no se fuera a llevar a Yari. Que no se llevara a Yari porque Yari iba a atender la bodega. Uh-huh. Pero cuando nosotros llegamos aquí a la casa, mi hermana ya no estaba. ¿A qué hora llegaron ustedes aquí? ¿A las 4 o 3 de la tarde del sábado? Pues. No, nosotros aquí, mi hermana. Llegamos aquí como a las 6 de la tarde. Okay. Cuando llegamos Yari, dice mi mamá, Yari se fue con Mario. Mamá dice mi hermana, ¿ellos iban para dónde exactamente, la mujer? ¿En qué sector? De iba para un novenario. ¿De quién? Un rezo. ¿Pero de qué familia? Un resto de mi papá. Paco Joro, Paco Joro, ¿no? Un resto de un familiar, unos restos. O sea, van a sacar unos restos de un familiar de tu papá. ¿En qué? De la familia del padre. ¿Y ellos qué se llevaron de aquí? Porque entiendo que ellos llevaron un chinchorro o algo para el norte. Claro, durmieron allá, iban a dormir allá, ¿no? Pero mi hermana le dice a mi papá, yo tengo clase mañana. ¿Tu hermana, la mayor? Mi mayor. Okay. Papá, María. Ok, de la familia del padre.